En este Consejo Regional de Empleo es el acordar la memoria de actuaciones del ECIL, que hablamos por tanto solamente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para el año 2017, y el programa de actuaciones de acuerdo con los acuerdos del diálogo social y cómo va la ejecución del año 2018. Se refiere exclusivamente al ámbito del empleo. Saben ustedes que hay muchos más acuerdos en el ámbito del diálogo social, que son objeto de otras mesas de análisis, y que incluso dentro de lo que es el propio plan de empleo de Castilla y León, y hemos visto también durante la reunión, hay actuaciones que son realizadas fuera del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ECIL, incluso por otras consejerías o dentro de la Consejería de Empleo por otros centros directivos. Nosotros tenemos, como ustedes saben, por ejemplo, pues un Consejo de la Economía Social donde revisamos cuál es el empleo que se crea y el empleo mantenido en relación con los centros especiales de empleo o las empresas de inserción o el conjunto de la economía social. Aquí exclusivamente estamos hablando de los datos relativos al ECIL, por tanto al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Quizá por ir directamente a los datos, aunque ustedes los tienen porque se les ha preparado una nota, los grandes datos globales del ECIL, referido a tres grandes apartados, sería el presupuesto del que dispone, el personal y las instalaciones, y por último los beneficiarios de las actuaciones que se realizan. El presupuesto para este año 2018 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León son 230,3 millones de euros. Esto supone un aumento prácticamente del 4% respecto al registrado en el ejercicio precedente. Y esos son los fondos con los que se realizan actuaciones en materia de empleo. No todo llega directamente al ciudadano, pero sí el 80% aproximadamente de estos fondos, porque lógicamente una parte va a pagar al personal propio del ECIL, y luego habría que sumar otras actuaciones de otros centros directivos de esta consejería y otras consejerías que se suman al plan de empleo de Castilla y León. Esta es la cifra del presupuesto del año 18. En segundo lugar, por lo que tiene que ver con los trabajadores del ECIL, a los que yo quiero hacer un reconocimiento específico por su esfuerzo y su dedicación, estamos hablando que prestan su servicio un total de 972 personas, de las cuales la mayor parte lo prestan en las 54 oficinas de empleo que hay en Castilla y León, tanto en las capitales de provincia, en las nueve capitales de provincia, como en el mundo rural, donde están a su vez la mayor parte de las oficinas de empleo. Tenemos también 8 centros de formación y 9 gerencias provinciales. Por tanto, yo quiero hacer un reconocimiento especial a dos partes fundamentales sin las cuales no sería posible la ejecución de esas actuaciones. En primer lugar, los trabajadores, 900 trabajadores, 972 en concreto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y en segundo lugar a los agentes del diálogo social, a la organización empresarial representativa de Castilla y León, CECALE, y a las organizaciones mayoritarias sindicales UGT y Comisiones Obreras, sin cuyas ideas y aportaciones y sugerencias y también críticas no seríamos capaces tampoco de impulsar estas políticas que hoy ponemos en marcha y que también desarrollamos. Por entrar ya en el detalle del tercer ámbito, los beneficiarios de actuaciones, en el caso de Castilla y León, previsiones para este año 2018, estamos hablando de un total de 253.700 personas que serían beneficiarias de las actuaciones del ECIL. Es decir, más de 250.000 personas beneficiarias de esas actuaciones, de las cuales hay tres grandes grupos. Un primer grupo que son actuaciones vinculadas a la contratación, es decir, subvenciones para la contratación de trabajadores. Se beneficiarán en previsión para este año 2018 10.700 trabajadores. A esta cifra, como les digo, de ayudas públicas para la contratación, habría que sumar pues lo que se está destinando para crear o mantener empleo en otros centros directivos de la gerencia de servicios, perdón, de la propia gerencia del ECIL, pero también de los propios ámbitos de la consejería. Como les he dicho antes, solo en centros especiales de empleo se cerró el año pasado con 5.462 trabajadores que estaban siendo subvencionados, manteniendo sus contratos o ampliando los mismos y que no están aquí incluidos.
por tanto, 10.700 trabajadores y había que incluir 200 directivos, la propia Consejería de Economía, el propio Instituto de la Competitividad Empresarial y luego un montón de ayudas y subvenciones que ya no estarían dentro de los acuerdos del diálogo social, pero que son de ámbito sectorial, en el ámbito de la Consejería de Agricultura, del Turismo, del Comercio, etcétera, de tal forma que una parte muy importante del empleo creado en Castilla y León tiene ayuda pública por parte de la Junta de Castilla y León. Algunas otras no cumplen las condiciones, por lo tanto nos centramos fundamentalmente en empresas de tamaño mediano y pequeño, y otras pues porque a lo mejor son empleos que no son indefinidos o no cumplen las características para tener subvención pública. En el ámbito de la formación estaríamos hablando de 43.000 personas, las que obtendrían alguna formación por parte del ECIL en este año 2018, alguna actividad de formación, acreditación, etcétera. Muchos de ellos, lógicamente, gracias a esta formación, van a tener un puesto de trabajo y otros que son formación para personas ya ocupadas van a mantenerlo gracias a esta formación. Por tanto, hay una relación muy directa entre la formación y el empleo. Como es natural, muchas de las personas, gracias a que tienen una formación que mejoran, pueden acceder a un puesto de trabajo, y otras muchas que su formación se había quedado anticuada, gracias a la mejora y actualización de esta formación van a poder mantener su puesto de trabajo en la empresa. Y por último, en la intermediación laboral, calculamos que serán unas 200.000 personas las que sean objeto de intermediación laboral en el ámbito de Castilla y León. Lógicamente, no todas las personas que reciben esta ayuda o este apoyo del ECIL son personas desempleadas. Por eso sale un mayor número de personas atendidas que el paro que hay en Castilla y León. El paro en Castilla y León en el mes de mayo se cerró en 150.000 personas, pero el número de beneficiarios supera 250.000. ¿Por qué? Porque nos dirigimos a muchas personas que están ya ocupadas y que también reciben servicios del ECIL, tanto en términos de ocupación, porque a lo mejor mejoran su puesto de trabajo, cambian de puesto de trabajo. En segundo lugar, por formación, porque también nos dirigimos a personas ocupadas a las que estamos dando formación. Y en último lugar, intermediación, porque puede haber personas que están ocupadas y que lo que buscan es una mejora laboral y, por tanto, reciben alguna orientación desde el punto de vista de un cambio de profesión o un cambio de empleo que les dé mejores garantías. Yo no quiero ser muy largo en mi exposición, pero sí darles algún dato en relación con estas cuestiones en lo que tiene que ver con el primer ámbito, que es el empleo. Destacar solo tres ámbitos: el empleo local. Saben ustedes que en el empleo local para este año tenemos algo más de 56 millones de euros y se van a beneficiar de ello algo más de 7.000 personas. En concreto tienen aquí la cifra, 56 millones 16.000 euros y beneficiarios previsibles 7.055 beneficiarios. A día de hoy hemos convocado ya el 87,5% de las ayudas previstas en este plan de empleo local, de tal forma que nos queda apenas el 12,5% o de convocar o de conceder, y eso lo que significa es que gran parte de los trabajadores previstos ya lo están. En segundo lugar, hay un bloque de empleo joven. Son 43.250.000 euros dirigidos a los jóvenes de Castilla y León, con una subida del 5,5% respecto del año anterior. Y por último, un gran bloque que fue la novedad de este año, también a petición de los agentes del diálogo social, que son los mayores de 55 años, que tienen un volumen de presupuesto para tres años de 65,4 millones de euros. Para este año concreto, el volumen de presupuesto del 2018 asciende a 21,8 millones destinado a los mayores de 55 años, de los cuales 17,2 es presupuesto público del ECIL, presupuesto público de la Junta de Castilla y León, básicamente en este caso de la propia Consejería de Empleo. ¿Por qué los mayores de 55? Lo hemos explicado alguna vez, porque son personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Son personas que muchas de ellas tienen todavía cargas familiares y son personas que están en la fase final de su periodo de cotización, y si no trabajan y no cotizan, su jubilación se puede ver claramente afectada. En lo que respecta al segundo bloque, que sería a la formación, me centraría en la idea de que se van a destinar unos 80 millones de euros este año 2018 a políticas de formación, a cursos de formación, para beneficiar a unos 43.000 trabajadores. Y finalmente, como les digo, en el ámbito de la orientación y de la intermediación serían 200.000 los beneficiarios de estas ayudas que les he descrito anteriormente. Y por último, junto a estas 972 personas que trabajan en el ECIL, realizan sus actividades en diversos centros y departamentos, pero que las inversiones previstas para este año 2018 en esas oficinas de empleo, que son 56 distribuidas por todo el territorio de Castilla y León, ascienden a 7,6 millones de euros de inversión
en este caso, para mejora de las instalaciones en diversas localidades, desde Ávila, Aguilar de Campo, en Valladolid, ciudad, hay tres sitios donde se van a hacer instalaciones, en Ponferrada, Guijuelo, y algunos centros de formación en El Espinar o en Zamora. Y yo con eso pues concluyo mi intervención.